Bien, cuando analizamos qué es lo que está pasando en todos los países de la eurozona, es una situación bastante única en el sentido de que coinciden eh, muchos indicadores. Hay una disminución de los salarios, un aumento del desempleo, eh, un descenso de la ocupación, una dilución de la protección social, una reducción del gasto público social. Una privatización de las transferencias y de los servicios del Estado de Bienestar, una reducción de los derechos laborales y sociales, una reducción y privatización de las pensiones públicas y un debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. Esta es la realidad que ocurre en la mayoría de países y de una muy acentuada en los países periféricos, eh, Grecia, Portugal, eh, Irlanda y España, a los países que se llama en una terminología muy ofensiva, PICS, que quiere decir cerdos en inglés, y que se transforma en Gypsy cuando se incluye Italia, ahora últimamente. Eh, bien, eh, ¿por qué estamos en una situación? Y veamos aquí declaraciones de eh, personas de gran relieve político hoy en Europa, como es el presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi. Que en su entrevista a la revista Wall Street Journal eh, indica que el modelo social europeo ya es insostenible. Esto eh, se está ya casi admitiendo en las estructuras de poder que podríamos llamar el establishment europeo. Ya la Europa social ya no podemos sostenerla. Eh, la canciller Angela Merkel en la televisión pública alemana también dijo que la crisis del euro está causada por una falta de disciplina fiscal de varios países cuyos dirigentes actuales eh, cuyos dirigentes actuaron de una manera muy irresponsable o sea que en este aspecto eh, los países periféricos nosotros eh, no hemos tenido la disciplina fiscal que ha llevado a toda la comunidad europea hasta una situación difícil incluso cuestionar la exist propia existencia de la moneda única el euro y las declaraciones del presidente del gobierno español que en una conferencia de prensa reciente dice que nos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Hasta que esto se corrija, no podremos salir de la crisis. Bueno, esta es la sabiduría convencional y que se reproduce constantemente a través de los medios de comunicación, las tertulias, etcétera, etcétera. Uh, bien, lo que voy a intentarles explicarles hoy es que nada que esto se está diciendo puede apoyarse en base a esa evidencia científica. ¿eh? Eh, vamos a ver, ¿qué tienen en común los países periféricos? Fíjense que esto casi nunca se habla de ello. Es Grecia, Portugal, España. ¿Qué tienen en común esos países? Bueno, podría decirse el clima, pero hombre, no parece que el clima sea el factor determinante de la crisis. ¿Qué tienen en común? Pues que han tenido eh, dictaduras militares de la ultraderecha. O sea que en este aspecto, Grecia, la dictadura de los coroneles, España, tuvimos el fascismo, en Portugal, tuvieron el fascismo. Y esto es clave para entender la crisis actual, y en cambio, esto nunca aparece. Irlanda no tuvo una dictadura, pero sí un gobierno autoritario ultraconservador, Varela, que en ese aspecto caracteriza las posturas de las fuerzas ultraconservadoras. No voy ahora a entrar en el debate que si es una dictadura autoritaria o totalitaria. Aquí en España ya ha escrito extensamente sobre ello y fue desde el punto de vista científico una dictadura farcista. Y hay que recuperar el lenguaje. Por eso el franquismo parece que sea la dictadura en general. No, no fue el farcismo y hasta el último día, por cierto. Uh, y es importante que esto se vaya recuperando porque uh, hay que enseñar a nuestra juventud que no conoce nuestra historia, que fue la historia de este país. Bien. Desde el punto de vista, esto tiene una enorme importancia para entender esta crisis. Y voy a intentar explicárselo. Vamos a ver. Uh, todos estos países son estados enormemente eh, pobres desde el punto de vista de la conciencia social del Estado. Son estados represivos, poco redistributivos y escasamente sociales. Miren ustedes, miren por dónde. Estos países tienen un número de policías Por 10.000 habitantes, mayor de la Unión Europea a los 15, que como ustedes saben, son los países más semejantes a nosotros por el nivel de desarrollo económico dentro de Europa, de la Unión Europea. Pues bien, son todos ellos que tienen mayor número de policías por 10.000 habitantes y el menor porcentaje de la población adulta trabajando, trabajando en su estado de bienestar. ¿Ya por dónde? Ya, indicadores de dónde venimos. ¿eh? Y tienen también los mayores, las mayores desigualdades de la Unión Europea. Veamos los datos. Lo pueden ver. Bueno, los números los pueden ver mejores. Estupendo. Ingresos al Estado con porcentaje del PIB. Esto es lo que se enseña. para vamos a ir a la riqueza que el Estado. Miren ustedes. El promedio de la Unión Europea de los 15 es 44% del PIB. Fíjense en que en todos los países, España, Grecia, Portugal, Irlanda, es mucho más bajo que no el promedio. Y si vamos a Suecia, el país que está en el otro polo, el que tiene mayor desarrollo del estado de bienestar, 54%. Es un estado pobre. Entonces, que es un estado pobre? El estado español es un estado pobre. Y el estado incluye no solo el central, pero también el autonómico y el local municipal. Es un estado pobre. El gasto social es muy bajo. Miren ustedes, la Unión Europea a los 15 de nuevo, el promedio es 27. En todos los países, muy bajo. Suecia, eh, 29, casi 30%. España, 22%. El gasto público social, que quiere decir en la sociedad social, en las pensiones, en la sanidad, en la educación, en las escuelas de infancia, en los servicios domiciliarios, en la vivienda social, en la prevención de la exclusión social, en la integración del migrante a la cola de la Europa social. Y además ahora se está recortando, todavía más a la cola. ¿Sí? Bien. Uh, empleo público, la mayoría en el sector del Estado de Bienestar. Bien. ¿Cuánta gente trabaja en sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, todos los servicios públicos del Estado de Bienestar? ¿Cuánta? ¿Y ustedes. Uh, en la Unión Europea, el 15%, 15 de todos los adultos trabajan en ese Estado de Bienestar. Si van a Suecia. Uh, 25%, uno de cada cinco suecos adultos trabajan en los servicios públicos del Estado de Bienestar. España, no llegamos ni siquiera a uno de cada diez. ¿Me van siguiendo? ¿Eh? Bueno, oiga, si ustedes... Oyen, los medios dicen que el Estado es excesivamente hipertrofiado en este país, que está agotando la economía, que no puede tirar adelante, que tenemos demasiados empleados públicos, se utiliza la frase funcionarios, a ver, con cierto acento para hacerlo más desagradable. En fin, ya. Yeah. Oiga, mire los datos. No lo dice Navarro. Mire los datos. Y si no está de acuerdo, muéstreme otros. Verá que no hay otros. Somos el país que tenemos menos empleo público. Y somos países que tenemos un estado de bienestar menos desarrollado. Y somos el estado que ingresa menos dinero. Por favor, no continúe repitiendo. Hágame un favor, cuando oigan un tertuliano que lo diga, llámeme al teléfono. Y a ustedes es un ignorante. Lea, lea, mire los datos. ¿Eh? Bien. También, otra característica. Ustedes saben que las rentas de un país van al capital o al trabajo. Trabajo quiere dice mayoría salarios. Pues bien, miren ustedes, estos países periféricos, España entre ellos, es de los que tienen las rentas del trabajo más bajo como porcentaje de toda la renta nacional. Que tenga más bajo las renta del trabajo, quiere decir que las rentas del capital son también los más altos en nuestro país. Y que ha ido bajando. Miren ustedes, que esto ha ocurrido en toda la Unión Europea, pero en España todavía más. Baja más rápidamente. El mundo del trabajo en nuestro país uh, uh, está subfinanciado. Los salarios, la masa salarial, está perdiendo peso. Bien. El Estado, además de ser pobre, con escasa conciencia social, tiene muy poco impacto redistributivo. Uh, miren ustedes, este gráfico. Uh, lo que quiere decir. E me refiero a 2009 porque es el último año que tenemos datos de, de, la Unión Europea a través de la fuente de datos que se llama el Eurostat. Bien, si no hubiera estado bienestar, fíjese que el Estado redistribuye, eh, eh, consigue dinero de la población, le resta su capacidad adquisitiva y distribuye dinero entre la población, aumenta su capacidad adquisitiva. O sea que el Estado tiene un impacto redistributivo, recoge a través de tasas, de impuestos y los gasta a través del gasto público, de las transferencias, etc. Etcétera, etcétera. Veamos cuál es el impacto redistributivo. Fíjense ustedes que si elimináramos el Estado de Bienestar en España, el 24% de la ciudadanía serían pobres. De los adultos y baja al 20% si cuando interviene el Estado de Bienestar. No sé si me explico bien. ¿eh? Yo les agradecería que muevan la cabeza, si no me es difícil para mí entender si me estoy explicando bien o no. Muy amables. Pues mire usted, desde ese punto de vista, vean de que uh, uh, la capacidad redistributiva del Estado es muy escasa. La gente pobre pasa de 24 a 20. Fíjense en Suecia, de 27 a 13. ¿Se dan cuenta? Y el promedio de la Unión Europea es de 25 a 16. Fíjense la fuerza de los datos. Ven, o sea que esto, ven este dato y ya pueden ver que el Estado español es muy, muy poco redistributivo. Bueno, vayan sumando. Es un Estado pobre, es un Estado sin conciencia social, muy poco redistributivo, en que las rentas del trabajo son muy bajas. Y veamos por qué. Y veamos de dónde vienen los ingresos al Estado. Miren ustedes, en esto, esta diapositiva, esta sí que es tan importante que... ¿Ven desde atrás? Estupendo. Eso quiere decir, ya lo dije antes, eh, los ingresos al Estado español es el 34% del PIB, del Producto Interno Bruto. En la Unión Europea, a los 15, los ingresos al Estado es 44% y Suecia es 52%. Bien, ustedes, vamos a ver quién paga impuestos en España. El trabajador en cualquier país que está mejor pagado es el de la manufactura. Comparemos lo que paga un trabajador de la manufactura en impuestos con lo que paga un trabajador de la manufactura en Suecia. ¿Sí? O sea... Un profesor, por ejemplo, eh, perdón, un eh, trabajador que trabaja en la SEAT en Barcelona y uno que trabaja en el SAP en Suecia. ¿Y qué pagan impuestos? Pues mire usted, tomando el sueco como punto de referencia, 100, entonces el trabajador de la manufactura español paga el 74% de lo que paga el trabajador de la, de la manufactura sueco en impuestos. Eh, no sé si me explico bien. ¿Eh? Bien, paga menos, también la distancia económica es sustancial. Bien, paga menos, pero tampoco tan menos. Pero mira ustedes, ¿qué pagan impuestos el superrico? El 1% de renta superior de España. Pagas nominalmente el 20% de impuestos que paga el superrico en Suecia. Nominalmente, porque en realidad pagas la mitad, 10%. ¿Me van siguiendo. Ahí ya comienza a ver quién domina el Estado de este país. ¿Eh? Estos son datos, porque yo estoy hasta la coronilla, ahora es la opinión de Navarro. No, no, oigan, mire, ahora es de día, no es cuestión de noche, no es la opinión de Navarro, es de día. ¿sabe? ¿Vale? Que la resistencia a aceptar esa uh, realidad tan golpeante se salen por las coronillas que si es la opinión de uno. No, no, esos son datos, me explico. Bien, ya pueden ver, esa es la herencia de la enorme influencia que las fuerzas conservadoras ultraconservadoras tienen sobre el Estado español históricamente y que han tenido teniendo incluso en la época democrática, y de cual casi nadie habla. Bien. ¿A qué se debe ese enorme retraso social? A esa enorme fuerza de las fuerzas ultraconservadoras y cómo deriva, de dónde se deriva esa enorme fuerza. En primer lugar, la dictadura y ahí sí que creo que es fundamental que se enseñe a la juventud la que fue la dictadura. Yo cuando volví del exilio lo pasé muy mal. Uh, volver del exilio es difícil, no se lo aconsejo. Uh, en parte estaba encantado de estar de nuevo en mi pueblo, pero por otra parte uh, uh, me horrorizaba ver lo que, lo que estaba ocurriendo en el país, en que mis estudiantes creían que Franco era un viajete de Margenio y nada más. Y yo decía, oye. Oír, pero saber que según el profesor Malekafis, el experto en el fascismo europeo, por cada asesinato que hizo Mussolini, Franco hizo 10.000, que no os dais cuenta, fue de una brutalidad enorme, desconocida en Europa. La ultraderecha española es brutal, es bestial. Y eso no es un insulto, es una descripción de la realidad. Fue una represión brutal. No hace falta que lo diga aquí, en el País Vasco, como también en Cataluña. Fue brutal y en defensa de intereses de clase. En contra, sobre todo, de la clase trabajadora. ¿Eh? Esto hay que enseñarlo a la juventud, porque ha habido todo un aparato intelectual para negar esa situación. Y a lo que ahora se llega como extremo es que los dos lados eran responsables. Pero no fastidia. Los dos lados. Esto es fundamental. Y esa dictadura que fue de la ultraderecha, que es la expresión de la derecha castellana española, pero también de la catalana y también de la vasca, ahí es donde en ese aspecto esa imposición brutal y que ha continuado porque la transición se hizo en términos muy favorables a aquellas fuerzas que controlaban el Estado fascista. Esto es importante que se sepa. Que en ese aspecto la transición fue muy modélica, porque se hizo en términos de enorme desequilibrio de fuerzas. La ultraderecha heredera del fascismo controlaba el Estado, dirigido por el monarca. Y tenían todo. Las izquierdas que lideraron las fuerzas democráticas acababan de salir de la cárcel o venían del exilio. Estaban en la clandestinidad. Cuando decían, no, es que la transición fue resultado de consenso, pero me menos fastidié. Consenso quiere decir sentarse entre iguales, pero ahí había, unos lo tenían todos y otros no tenían nada. Y la Constitución refleja eso. De ahí que la Constitución sea un documento tan valioso para las ultraderechas porque la definieron primordialmente ellos. Entonces, esto es fundamental. Y claro, se hizo esa transición en los términos que no resolvió los problemas claves del país. El problema social, y fíjense que la Constitución española no dice el derecho a. La sanidad, la educación, es importante que se lo sepan. El derecho de universalidad no existe todavía en la Constitución española. Y tampoco resolvió el problema plurinacional del Estado español. Y ahí, de ahí que estamos ahora viendo el final de una etapa de aquella transición inmodélica. El descrédito, la deslegitimación del Estado, heredero de aquella situación exterior, es inmensa. En Cataluña la gente está en la calle, en el País Vasco la gente está en la calle, en Andalucía la gente está en la calle, en Castilla la gente está en la calle. Ese sistema está ya perdiendo toda la legitimidad. Y es ahí, sin querer parecer dramático, pero es un momento histórico. Y el enorme retraso de España y de las distintas naciones y pueblos dentro de esa entidad que podríamos llamar Iberia Está súper retrasado debido a ese enorme dominio de esas ultraderechas en los aparatos del Estado. Bien. Y ahí que estemos a la cola de la Europa social. Pero hay otro elemento que también hay que explicar, que es la manera como se hizo la integración de España en la Unión Europea y en el Euro. Que es otro elemento del que tampoco se habla. Miren ustedes... Que en esta diapositiva que espero que sí puedan ver bien, cuando el dictador muere, que es en el año 75, resultado de esa enorme fuerza que las fuerzas conservadoras, el Estado español se gastaba solo un 14% del Producto Interno Bruto en el Estado de Bienestar. Mientras que aquellos países que más tarde serían... Países miembros de la Unión Europea de los 15 eh, ya era el 22%. Fíjense la enorme distancia, 14-22%. El Estado de Bienestar en España, cuando se inicia la democracia, es muy, muy poco, está muy poco desarrollado. Bien, 75. La democracia se abre y en ese aspecto, naturalmente, hay que indicar de que eh, eh, la transición... Fue muy modélica, muy desequilibrada, eh, pero fue una abertura que el Estado y que permitía ciertos espacios de democracia. Y esto es fundamental. Y que se debió, un punto muy importante que voy a hacer referencia más tarde, a la movilización popular. Nunca olviden que Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Y fue por la enorme movilización de la población liderada por el movimiento obrero que aquella dictadura tuvo que terminar. Desde el punto de vista se llega a esta situación y ven ustedes como el gasto público social, como porcentaje del producto interno bruto, va aumentando. Ven, va y que ya en el 93 es el 24%. Claro que la Unión Europea de los 15 subió de 22 a 28. Pero qué pasa en el 93? ¿Ven? Como el gasto público social en España baja. En Europa también, pero muy poco. Aquí baja muy rápido. ¿Qué pasa? En 1993 es cuando se toman las decisiones para entrar en el euro. Recuerden ustedes que el Partido Socialista había perdido la mayoría y se tiene que aliar, y cuando todo el mundo se pensaba que se iba a aliar con la Izquierda Unida, va y se alía con la derecha catalana, con la Y recuerden que tenía que bajarse, según el criterio de Maastricht, el déficit del Estado, que era 6%, y tenía que bajarse a por debajo del 3%, según el criterio de integración en la moneda europea. ¿Cómo se baja el déficit público? Bueno, hay varias maneras. Una, aumentando los impuestos. Otro, bajando el gasto público. Y otro, estimulando el crecimiento económico. En España se hizo, como se está haciendo ahora, sobre todo a base de el, uh, disminuir el gasto público social. Y miren ustedes, esta diapositiva lo muestra muy claro. esta diapositiva comienza, seguro que no pueden leer, en el año 1925, miren ustedes, eh, el España se gastaba, el gasto público social por habitante, se gastaba 1.793 euros estandarizados, y ahora explicaré qué quiere decir euro estandarizado, se gastaba 1.793 euros estandarizados menos de lo que se gastaba en gasto público social prohabitante, el promedio de la Unión Europea de los 15. Es lo que podríamos llamar el déficit de gasto público social de España. Fíjense que estamos hablando uh, uh, el último año de uh, uh, Felipe González, luego comienza a hablar, y miren ustedes como el déficit va aumentando, aumentando, aumentando. ¿Se dan cuenta? Uh, luego entra un plató y... Cuando vuelve el socialismo zapatero, que por general no siempre tiene mayor conciencia social a las izquierdas que no a las derechas, el déficit baja. Pero fíjense ustedes que en el año 2007, cuando comienza la crisis, todavía el déficit de gasto público social por abajo de España era mayor que el que había en el año 1995. ¿Me explico? Euro estandarizado es el euro. Uh, uh, modificado por la capacidad de compra de varios países. Un euro compra menos en Alemania que no en España, porque el nivel de vida es mayor en Alemania, por lo tanto, si queremos comprar la capacidad adquisitiva de aquella moneda, no podemos coger el euro sin más. Tenemos que coger ese euro por la capacidad adquisitiva de la población. Y es lo que se llama el euro estandarizado. Pero, en fin, es, no es muy lejano al euro. ¿eh? Fíjense, ¿esto qué quiere decir? Que el euro se hizo a costa del estado de bienestar español. ¿Y quién utiliza más el Estado de Bienestar? Las clases populares. Las clases populares fueron los que pagaron el coste de ingreso en el euro. Y de esto ustedes no han ido a hablar nada. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Estáis de Estos son datos. Si que no está de acuerdo, que me muestre otros. Pero son datos. Es ahí donde vean ustedes que esa integración de España en el euro significó un retraso. De uh, la corrección del de enorme déficit social que tiene España. Fíjense entonces, el Estado de Bienestar, cuando comienza la democracia, ya está muy poco financiado. Se corrige algo durante los años 80, principios 90, pero luego, ¡pum!, baja de nuevo. Y cuando comienza la crisis, 2007, todavía estamos más por debajo que cuando comenzó uh, uh, la época de los años 90. ¿Se acuerdan? De ahí que este el Estado bien está tampoco financiado en este país. Pero miremos ahora la crisis actual. Fíjense que en la época de bonanza en este país uh, lo que se hizo es lo que siempre se hace cuando las fuerzas conservadoras y liberales dominan el Estado español: se bajaron los impuestos. Y recuerden ustedes aquella famosa frase del presidente Zapatero que dijo que bajar impuestos era de izquierda. Pues, mire ustedes, fue muy de izquierda, ¿eh? porque los bajó mucho. Uh, mire ustedes, aquí está. Uh, desde, el año 1970, desde el año 2007 al 2008, los ingresos al Estado bajaron 27.223 millones, consecuencia de la reforma tributaria aprobada en 2006. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que. Del 2007 al 2008 los ingresos al Estado bajan de una manera muy 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 uh, dramática. O, oh, claro, porque la crisis comenzó en el 2007. Pues mire ustedes, el que bajaran no fue debido al bajón económico, sino a que el 72% fue debido al recorte de impuestos de antes del 2007 en la reforma del 2006. Según datos del Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas del Ministerio de Hacienda. No sé si me he explicado bien. Eh, ¿Lo expliqué bien? Eh, bien, ¿ven ustedes? O sea que época de bonanza, bajar de impuestos. Baja de impuestos, viene la... Entonces, claro, bajar de impuestos quiere menos ingresos al Estado. Entonces, baja los ingresos y en ese aspecto, 2007, comienza la crisis y bajan los ingresos pero es que se debe no solo a la crisis, es que se han bajado los impuestos. ¿Eh? Y no se notaba durante la época de bonanza, porque se bajaron los impuestos, pero como que había la burbuja inmobiliaria que creaba una sensación de gran progreso y por lo tanto una riqueza que aumentaba los ingresos al Estado, el déficit estructural no se veía, quedaba ocultado por el aumento de los ingresos debido a la burbuja inmobiliaria. Eh, perdone que insista en que, eh, eh, si me entiende, porque soy eh, consciente que algunos de estos temas son un poco complejos y, 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 y si no lo entiende, es mía que no me lo explico bien. ¿eh? O sea que, eh, repito, eh, ya les dije que el euro se hizo a costa de la integración, perdón, que el euro en España se hizo a costa del de debilitamiento y eh, 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 pobreza del Estado de Bienestar. Pero luego comienza el boom inmobiliario, existe la época de exuberancia en el país, se cree que los ingresos al Estado están subiendo y se bajan los impuestos. Que crea ese déficit estructural ocultado por esa supuesta abundancia del boom inmobiliario. Cuando el boom inmobiliario colapsa, del cual voy a hablar más tarde, ese déficit aparece con toda intensidad, que es lo que pasa en este momento. Que en este aspecto. Hay, uh, los secretos al Estado bajan 27 mil millones y 72 es debido al recuesto de impuestos, resultado de la reforma tributaria del 2006. Esto es de una enorme importancia. Uh, para, ¿Qué impuestos bajan más? La de sociedades, que es el impuesto sobre capital, es el que bajó más seguido por la recaudación del IVA, que disminuyó un 26%, y por la recaudación del IRPF. Vamos ahora, qué lástima, porque esta es la exposición más importante de la presentación que estoy haciendo, y ahí sí que no lo entiendo. Bueno, uh, uh, bien, uh, mire, uh, se lo voy a leer. Uh, ahí, uh, fíjense cuando constantemente se le ha ido diciendo a la población de que no hay alternativas, y con tanta constancia, perseverancia y tozudez de que al final la gente se lo ha ido creyendo, es que no hay otra alternativa. Esto es una falsedad enorme. Fíjense, y vamos a los datos. El presidente Zapatero congela las pensiones, con lo cual intenta conseguir 1.200 millones de euros. Bien, vamos a ver alternativas. Y es fácil de ver. Yo enseño a mis estudiantes cómo analizar presupuestos. Y les dije, bueno, mirar a ver, suponeros que sois zapatero, haced un esfuerzo, mirar a ver, y a ver, ¿de dónde sacáis ese dinero? Y lo dicen. Bien, pues mire ustedes. ¿Qué podía hacerse? Mantener impuestos de patrimonio, 2.100 millones. Oiga, pero ustedes casi lo han eliminado. ¿Por qué no lo recuperan? Segundo, anular la rebaja de los impuestos de sucesiones, 2.552 millones. ¿Y por qué no hacen eso? Tercero, revertir la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, que representaría 2.500 millones. Ve, el señor Zapatero podía haber hecho eso, ¿por qué no lo hizo? Ahora el señor Rajoy va y para no ser menos todavía más, 6.000 millones de euros en sanidad. Oiga, pero no sea bestia. ¿Usted se carga la sanidad pública de este país, eh? 6.000 millones. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué no hace la alternativa? Mire usted, mire, mire, mire el presupuesto. Y luego usted, anular la bajada. Fíjense que no estoy diciendo aumentar los impuestos, estoy hablando anular la bajada que ustedes hicieron, lo que les acabo de decir. Anule los impuestos uh, de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan solo el 0.12%. de todas as empresas del país y con ello consigue 5300 millones de euros. Oiga, pero señor Rajoy, ¿y por qué no hace usted eso? Eso se puede hacer, si hay voluntad política, ¿no? Eso se puede hacer. Continuemos. Recortes en sanidad, educación, servicios sociales, en total nada menos que 25.000 millones de euros. Oiga, ¿por qué no corrige el fraude fiscal? de las grandes fortunas, la banca y grandes empresas que representan el 71% del fraude fiscal de este país ingresa 44 mil millones al año. ¿O por qué recorta los servicios de ayuda a las personas con dependencia? 600 millones de euros. Oiga, ¿por qué no recibe el subsidio del Estado a la Iglesia Católica para impartir religión en las escuelas públicas? 650 millones de euros. O oh, anule Equipamiento militar, como los nuevos tanques uh, que se llaman Tigres, 650 millones. Mire, no es la opinión de Navarro. Esos son datos. ¿Por qué no hace eso? Se dan cuenta. Y mientras no hay alternativas, no hay alternativas, no hay alternativas. Pero oiga, ¿no le cae la cara de vergüenza? Hay alternativas. Mire el presupuesto. Si mis estudiantes llegan a esto. y son de primer curso. Oiga, o o o despida a sus asesores. Oiga, es católico, vaya a confesarse. ¿Sí? ¿Eh? Es que es tremendo. Vamos a ver. Otras medidas más recientes. Ah, el aumento del IVA que afectará sobre todas las casas populares. Oiga, porque no aumenta el impuesto de sociedades al 35%. Para empresas que ganen más de un millón de euros al año, 14.000 millones de euros. Destrucción de puestos de trabajo en los servicios públicos. ¿Por qué no establece un impuesto a las transacciones financieras, 5.000 millones de euros, y crea puestos de trabajo? Reducción de los estados de bienestar gestionados por la comunidad autonómica. Oiga, pero ¿por qué no reduce la economía sumergida a 10 puntos, con lo cual consigue 38.500 millones de euros? Miren ustedes. Eh, por favor, no permitan que nadie en su presencia diga que no hay alternativas sin de indicarle que ello no es cierto, que la evidencia científica es abrumadora de que ello no es cierto. ¿Eh? Y esto es importante porque el hecho de que se tomen ciertas medidas y no otras se debe al grado de influencia que las distintas clases sociales y diferentes grupos de presión tienen sobre el Estado. En España, las fuerzas conservadoras han tenido una enorme influencia Históricamente sobre el Estado español. Situación que ocurre en todos los países intervenidos mal llamados PICS. ¿Bien? Y mientras esa cantinela constante de que nos estamos gastando más de lo que tenemos, que no podemos gastar esto, vamos a ver otro dato. Se dice constantemente, lo dijo el presidente Rajoy, que por encima de nuestras posibilidades, que estamos viendo por encima de nuestras posibilidades. Pero vamos a ver. España no es un país pobre. En realidad, eh, el Producto Interno Bruto per cápita de España es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15. Oiga, ya no somos tan pobres. La Unión Europea de los 15 es de los países más ricos. Y el 94%, oiga, no está más tan mal. ¿Cuál es el gasto público social por habitante? No es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15. Es solo el 72%. Si en lugar del 72% fuera el 94%, el promedio de la Unión Europea es 15, gastaríamos 66.000 millones de euros para financiar la sede de este país. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de... Esto no es calderilla. ¿eh? Esto son 60... Son 66.000 millones de euros si nos gastamos lo que debíamos gastarnos por el nivel de riqueza que tenemos. España tiene estos recursos. ¿Qué pasa? Que el Estado no lo recoge. ¿Se acuerda aquella diapositiva? El superrico, rico, las grandes corporaciones, las grandes fortunas no contribuyen. Señora Hoy, no me diga que no podemos gastarnos. Sí, que podemos. Los recursos existen en el país. Lo que pasa es que usted no tiene voluntad política de enfrentarse con aquellos que le están pagando el salario o el sobre. Esta es la situación. ¿eh? Esta es la situación esta es la situación no es la opinión de Navarro que estoy ya hasta las narices y mira que la tengo larga eh o sea que en este aspecto ya es más que insultante uh, desde ese punto de es fundamental que se entienda desde el punto de vista que claro que tenemos los recursos y debíamos gastarnos mucho más y no digamos aquí en el País Vasco que también hemos trabajado para el País Vasco y el País Vasco se gasta mucho menos de lo que debiera por el nivel de riqueza que tiene. ¿Sí? O sea, eso también es un indicador de quién ha gobernado el País Vasco desde ya los últimos 70 años. O sea, que en ese aspecto es importante que eso se aplique en cada parte del país. Bien. Bien. Es ahí donde, desde el punto de vista, esto es fundamental que se entienda que hay que recuperar categorías analíticas que se han olvidado demasiado. Como clase, clase social, poder de clase, lucha de clases, que cuando se habla de esas categorías ya parece que eres un anticuado, a mí me ven, este debe ser un trotskista o algo así. Eh, oiga, es que yo no puedo explicar qué pasa en España o en Cataluña sin entender, sin recurrir a estas categorías de clase social. Naturalmente que la clase social ha cambiado mucho desde que los fundadores del análisis sociológico, desde Marx a Weber, eh, analizaron la estructura social de los países desarrollados. Naturalmente que las clases sociales van cambiando. Y naturalmente el conflicto de clases también va cambiando. Pero no me digan que han desaparecido. Ustedes no se entienden España o Cataluña, el País Vasco, sin entender el poder de clase. Porque es el que determina la configuración de las políticas públicas. Naturalmente que hay poder de género y poder de raza y poder de, razón, y poder de nación. Hay naciones que están también imponiendo su voluntad sobre otras naciones. no hace falta que lo diga aquí en el País Vasco y en Cataluña. Hay también poder de género, poder de raza y sobre todo, y nunca se olviden, poder de clase, porque es ahí lo que está pasando en España, es una alianza de las clases dominantes en los distintos países, naciones y pueblos que hay en esa península. Esto es lo que está ocurriendo, con el apoyo de las clases dominantes de Europa, y ahora voy a hablar de ello. Uh, ¿Qué está ocurriendo hoy en Europa? Pues que el gobierno de la señora Merkel está estableciendo las pautas. Uh, pero es que no es solo la señora Merkel y su gobierno. Uh, el problema es mucho más grave. Veamos por qué se establece el euro. Y el euro se establece por muchas razones. Pero una de ellas, muy importante, que no ha salido en los medios de comunicación acá, es la caída del muro de Berlín. Cuando se cae la, uh, el muro de Berlín, las dos Alemanias quieren unirse. Un deseo muy lógico, razonable, y quiere recuperar Alemania unida, el este y el oeste. Y el establishment, que es la estructura de poder alemana, pide la unión. Ahora, uh, es también lógico, razonable, que los países que bordean Alemania no estaban muy entusiastas sobre aquella idea. Ha habido dos guerras mundiales en Europa debido a ese dominio alemán. Y recuerden ustedes que el presidente Mitterrand, una persona muy astuta, dijo con la ironía que le caracterizaba que yo amo tanto a Alemania que prefiero tener dos más que una. Bien, no había un entusiasmo por la unión de Alemania, pero. Había dos alternativas, o se aísla a Alemania, con lo cual se establecen las raíces para una tercera guerra mundial, o integrar a Alemania en Europa. Y fue ahí donde Mitterrand, de una manera muy astuta, dijo, bueno, pues una manera de hacerlo es que agarrarle por su moneda, de manera que desaparezca la moneda alemana y que aparezca la moneda europea. O sea, que el marco desaparece y a partir de entonces es el euro, es la manera de integrar. Alemania en Europa. Ahora bien, la estructura poderosa de Alemania puso unas condiciones para él. El barco era muy poderoso. Y una de ellas es que gobernara el euro. Y de ahí que el Bundesbank es la fuerza dominante en lo que se llama Banco Central Europeo. Que no es un banco central. El, no es un banco central. ¿Qué hace un banco central digno de su nombre? Bueno, vamos a ver. El Federal Reserve Board en Estados Unidos. Yo he vivido uh, casi 50 años en aquel país, lo conozco muy bien. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Pues hace lo que hace el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, o lo que hacía el Banco de España cuando existía como tal, independiente. ¿Qué hace? Pues imprime dinero. Bueno, el Banco Central Europeo imprime dinero. Pero ¿qué hace con ese dinero? Un Banco Central compra bonos del Estado para proteger a aquel Estado contra la especulación de los mercados financieros. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Supongamos que un Estado, ¿eh? que eh, desde el punto de vista, aquel Estado tiene una deuda pública y que los intereses de la deuda se están disparando. El Estado necesita dinero y llega un momento que eh, le cuesta conseguir dinero y los intereses se disparan, como aquí en España. ¿Qué hace un banco central? Viene y compra esa deuda pública. ¿Eh? Con lo cual los intereses bajan. O sea, una función esencial del Banco Central es proteger al Estado frente a la especulación de los mercados financieros. Y claro, para la banca, que son los mercados financieros, le va muy bien que los intereses de los bonos se disparen. ¿Eh? Porque los compra y es un gran capital. No sé si me estoy explicando bien. ¿Eh? ¿Qué pasa entonces? Fíjense que el Banco Central Europeo no compra bonos de los Estados. Con aquel dinero no compra, no protege a los estados frente a la especulación. ¿Qué hace con ese dinero? Lo da a la banca. Bueno, dar es una expresión un poco incorrecta. Lo presta a unos intereses bajísimos, 0.7. ¿Y qué hace esa banca con ese dinero? Compra bonos públicos del estado a unos intereses 6, 7 y 12%. Oiga, el chanchullo del año, ¿eh? El chanchullo del año, ¿eh? Y el Banco Central Europeo, pam, 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 imprimiendo y dándose a la banca. ¿Eh? Eso que se llama uh, recapitalizar a la banca. Oiga, pues la han recapitalizado, pero en serio, ¿eh? ahí dándole más, más. Y mientras el crédito no llega a la empresa y no llega al ciudadano. ¿eh? Aquí se ha gastado casi el 8% del PIB en ayudar a la banca. Oiga, y no ha filtrado a la ciudadanía. ¿eh? ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hace el Banco Central Europeo. No es un Banco Central, es un fantástico lobby de la banca, hegemonizada por la banca alemana. ¿Se dan cuenta? Bien, ahí está la situación. Entonces, la banca tiene un enorme poder hoy en Europa y también en este país. Y son los que configuran esa arquitectura que se llama la Unión Europea, con el euro. El euro nunca ha estado en peligro. Esa imagen de que, ¡ay, qué peligro, qué peligro, que los países del sur nos van a destruir el euro! Mire, por favor, sean serios. El euro nunca ha estado en peligro. En realidad, siempre ha estado sobrevalorado. Los empresarios que están exportando ya les gustaría que tuviera un euro más bajo. Comparen el euro con el dólar y siempre está por encima. Goza de muy buena salud. En realidad, excesiva salud. Nunca ha estado en peligro. ¿Por qué? Porque es la de, eh, moneda de Alemania y la estructura de poder de alemania se ha beneficiado enormemente de esta situación. Mire, los intereses de los bonos son muy bajos en alemania. aquí son altísimos. lo cual explica un flujo de capitales de la periferia hacia el centro que beneficia al capital alemán. lo ven? y ahí quiero hacer una cualificación que es muy importante. aunque hablo de alemania, el sector científico debía hablar del establishment alemán porque no puede hacérselo constantemente, se dice, identificar el gobierno del Estado con aquel país. Recuerden lo de clases sociales. Cuando España, cuando el gobierno Aznar apoyó al gobierno Bush en la invasión del Irak, en la prensa internacional, se decía España apoya a Estados Unidos en la invasión del Irak. Pero oiga, una no fastidia. Yo estaba en España entonces, hubo millones de españoles en la calle ¿eh? en contra de la invasión del Irak. Diga no España, diga el gobierno, el gobierno Aznar. Es que esto es muy importante. Fíjense que eh, debido al sistema electoral que tenemos en España, la mayoría de gobiernos, incluso aquellos que tienen mayoría, no representaban la mayoría de la ciudadanía. El mejor caso es el gobierno del Partido Popular ahora. Solo el 28% de la población que podía votar, votó al Partido Popular. Y a pesar de ello tiene una mayoría absoluta. El sistema electoral de este país se diseñó para favorecer uh, la bipolaridad y, sobre todo, a las fuerzas de derecha que tenían la mayor influencia el diseño de aquel sistema electoral. Esto tiene que captarlo bien. bien. Desde el punto de vista, es en esa situación en la que uh, no podemos hablar de. España, incluso Estados Unidos. Yo recuerdo uh, cuando el general Pinochet, yo estaba en, asesorando al gobierno de Vía Popular. Y decía, Estados Unidos ha impuesto Pinochet a Chile. No es cierto, yo estaba ahí. Era la segunda vez en mi vida que el fascismo me tocó a nivel personal. No es cierto. El que puso al general Pinochet fue la burguesía chilena, la oligarquía chilena, los terratenientes chilenos, la banca chilena, la iglesia chilena y las fuerzas militares. Y no impuesto para Estados Unidos. Oiga, Estados Unidos tenía en aquel momento 300 millones de habitantes. El gobierno Nixon era súper impopular. No podía ir a varios obreros porque le sirvaban, porque había enviado el ejército para poner una huelga a los mineros en la cuenca minera, uh, Apalachia, es la Asturias de Estados Unidos, que estaban en huelga. Y el Nixon envió el ejército. Y era sumamente impopular. No diga que el minero se está beneficiando de que Chile tenga un Pinochet, por favor. Tenga más respeto al pueblo estadounidense. No es Estados Unidos, es el gobierno. Y lo mismo, no es Alemania, es el gobierno Merkel. ¿Por qué enfatizo esto? Porque la clase trabajadora alemana es de las primeras víctimas del sistema que aquel establishment está tirando adelante. Y estos son datos. Miren ustedes, hubo un debate muy importante en Alemania entre el canciller Schröder, muy cercano a las empresas exportadoras alemanas, por las cuales ahora está trabajando. Y cuando era canciller, él quería que el sector exportador fuera el estímulo de la economía. Mientras que su ministro de Economía, un gran economista, Oscar Lafontaine, no estaba de acuerdo. Oscar Lafontaine quería que el motor de la economía alemana fuera la demanda doméstica, no el sector exportador. Y para ello quería que los salarios aumentaran y el sector público aumentara. En Alemania el incremento de la productividad no se ha traducido en un aumento de los salarios. Se ha traducido en un aumento de los beneficios de la banca y del grupo de empresarial. Miren los datos. Miren mi blog y lo verán ahí. Hoy es la lucha sobre quién se beneficia del aumento de la productividad y desde hace mucho tiempo. Son las rentas del capital. Recuerdo lo que les dije antes. Las rentas del capital han ido subiendo y las rentas del trabajo han ido bajando, aunque la productividad ha ido aumentando. ¿Me explico? O sea que desde ese punto de vista, uh, esa política no se aceptó. En realidad, Oscar Lafontaine dejó el Partido Social la y estableció un nuevo partido. Bien, y ganó suéder. Pero fíjense que entonces, ese sector exportador. Uh, uh, muy exitoso desde el punto de vista de exportador. no y esto es importante porque ahora también se está sugiriendo para España que la solución es aumentar el sector exportador ya os digo que esto es un desastre no hay ningún problema con la exportación de este país incluso durante la recesión uh, las exportaciones iban bien en América Latina ya es, la experiencia es abrumadora que el modelo exportador no es el que va a sacar a aquel país de la recesión Uh, y lo digo porque ahora hay mucha, incluso entre sectores de izquierda, que creen que esta va a ser la manera de salirse de este, de este agujero en el que estamos. No va a ser. Es la demanda doméstica la única que puede salirnos del agujero. Y es desde ese punto de vista que en Alemania se fue acumulando mucho dinero. Claro, exportaba mucho y como que era la mayoría en la Unión Europea, pues había muchos euros. En la eurozona había muchos euros. ¿Y qué hizo tanto euro en Alemania? No lo hizo como Oscar Lafontaine quería para mejorar los salarios y la infraestructura social en Alemania, que es muy pobre. ¿Qué hizo? Exportó ese dinero. ¿Y dónde? España, entre otros lugares. Cuando la señora Merkel critica a la estructura de poder de este país por haber sido tan insensible a la creación de la burbuja inmobiliaria, tenía que haber hecho una autocrítica, porque el dinero detrás de la, de la burbuja inmobiliaria era un dinero alemán. 700.000 millones de euros. Oiga, esto no es calderilla. ¿eh? Hoy la banca alemana está súper dependiente de que España uh, pague estos dineros o no. Cuando se dice con una enorme frivolidad, oiga, es que tenemos que echar a Grecia, incluso a algunos a España, pero es que eh, ustedes no saben qué está pasando. Lo último que desea el establishment alemán es que Grecia o España o los países periféricos se vayan del euro. El capital financiero alemán colapsa. Esto es fundamental que se entienda. Y en cambio el gobierno español no está utilizando esto como una medida de negociadora con el establishment alemán. Es ahí donde, desde el punto de vista, fíjense la situación, en la que desde el punto de vista la burbuja inmobiliaria fue estimulada porque la banca española pedía ese dinero alemán. ¿Eh? Claro, cuando la burbuja explota, ¿y por qué explota? Porque la banca alemana basada en las exportaciones está muy contaminada con los productos tóxicos que venían de la banca estadounidense me van siguiendo entonces cuando uh, eh, se ve que la banca alemana perdón cuando se ve que la banca estadounidense está infectada hasta los tuétanos y la banca alemana está muy muy conectada con la banca estadounidense la banca alemana queda totalmente paraplégica. Y es cuando la burbuja inmobiliaria española colapsa, ¿por qué colapsa en aquel momento? Pues porque la va, me explico. Y explota la burbuja inmobiliaria y el déficit estructural de España, pum, aparece con toda su realidad, me explico. Y es ahí, esa es la situación. Bien. Desde ese punto de vista, tenemos en España tres alternativas. Una es continuar como está. Y esta es la peor alternativa. Créanme que ese mensaje que le están dando de que se va a salir del agujero el próximo esto es de una frivolidad tremenda. No hay manera que España salga de la región con esas políticas. Es que incluso conceptualmente, ¿cómo explícame usted? ¿Cómo usted cree que con esas políticas de austeridad, de reducción dos salarios y tal, vamos a salir de la si antes al contrario? Antes al contrario, eh, lo está fastidiando todavía más. Y la evidencia histórica es abrumadora. Mire usted, mire la historia este del mundo. La eh, gran depresión a principios del siglo XX. ¿Cómo se sale de aquella gran depresión? A través del New Deal. ¿Qué fue el New Deal? La enorme expansión del gasto público social, luego más tarde, por la Segunda Guerra Mundial, que sacó a Estados Unidos del hoyo de la depresión. ¿Cómo salió Europa de la crisis creada por la Segunda Guerra Mundial a través de la enorme expansión del gasto público, el Plan Marshall. Y ahora que estamos cerca de la Gran Depresión, va y se recorta el gasto público y se bajan los salarios, creando todavía un problema mayor de falta de demanda. Oiga, si el sector privado está paralizado, ¿quién puede estimular la economía? Solo el sector público. No me lo recorten. Se dan cuenta. Y se puede resolver, y ustedes, muy fácilmente. Si se recupara aquellos recortes de impuestos a las grandes empresas, que aquellos datos, se consiguen 5.300 millones de euros. Con eso se pueden crear 6 millones de puestos de trabajo, calculado. ¿Y dónde? Es muy fácil. Fíjense ustedes que en lugar de uno de cada diez españoles, trabaja en los servicios públicos del Estado de Bienestar fuera uno de cada cuatro, como en Suecia. ¿Sabe cuántos puestos de trabajo que teníamos? Seis millones. ¿Cuál es el número de parados en este país? Seis millones. Pues mire usted, haga eso. Y que es fácil. Un estudiante de primero de mi programa le responde. Mire que es fácil. El problema no es en absoluto ni financiero ni económico, es político. ¿Quién controla el Estado? ¿Y quién controla el gobierno catalán? Ahí está el tema. Y háganse también la pregunta, ¿quién controla el gobierno del País Vasco? Uh, este es el tema clave. ¿Quién controla el poder político? Uh, es ahí. Es falta de voluntad política. Uh, claro, claro entienda usted cómo se distribuye el poder en nuestro país. El poder de clase juega un papel brutal. Y fíjense, en aquellos países en que nadie habla de clase social es el indicador donde la clase dominante es más fuerte. Y aquí nadie habla de clase. Los pocos no se nos mira como anticuado. Este navarro nunca cambia. Y tal. ¿Bien? ¿Bien? Es ahí. ¿Bien? Es desde este punto de vista que la situación actual es un Suicidio colectivo para la mayoría de la ciudadanía, para las clases populares, pero que le va muy bien a las fuerzas conservadoras en este país. Oiga, que están consiguiendo lo que siempre han deseado. ¿eh? Los salarios bajan, uh, los sindicatos lo están uh, crucificando, los convenios colectivos están desapareciendo, uh, el de Estado y Estado lo están des... es lo que siempre han soñado, lo están consiguiendo, lo están consiguiendo, le está yendo muy bien. Ahora, la mayoría de la le está yendo muy mal, ¿eh? pero que muy mal. Y la calle en este país se resiente. ¿Cuál sería otras dos alternativas? Bueno, una alternativa sería el establecimiento de la Europa de los federal, sería el New Deal a nivel de toda Europa. Y me parecería una respuesta la más razonable. En ese aspecto, miren ustedes, el Banco Central Europeo, permítame una nota que ruego que no me interprete como inmodestia. modestia, leanse el artículo mío hoy en mi blog que saldrá el, el lunes en el público. Uh, y verán ustedes, el Banco Central Europeo tiene ya en su normativa que puede hacer eso. Es cuando dice, oh, es que el Banco Central no puede comprar eh, bonos del Estado, pero sí que puede dar dinero a instituciones públicas como ICO. Para proveer crédito. Y en cambio, el Estado español no ha pedido dinero para agencias públicas. O sea, el Banco Central Europeo no puede comprar bonos del Estado español. Pero sí que, así como da dinero a Banco Santander, lo puede dar a un banco público. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque la banca no quiere. El problema del crédito se puede resolver en semanas. Y luego, desde el punto de vista, esto es fundamental. Uh, uh, que puede intervenirse a base de estimular uh, la demanda. Uh, ¿Qué que decir estimular la demanda? Que los salarios suban, uh, que el gasto público social suba. ¿Y cómo se paga esto? Mire, el problema no es dinero, aunque le parezca muy extraño. Mire aquellas gráficas. ¿Se lo pode decir? ¿Dónde puede usted sacar dinero? ¿Me explico? Uh, 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 recupere la carga impositiva, De, 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 de impuestos a sociedades de las grandes empresas y consigue usted cuatro millones de puestos de trabajo. Eso se lo puede mostrar. Él dijo, ¿hoy cómo se paga? No, no, sí. Si, créanme, el problema no es dinero, este país tiene el dinero. El Estado tiene que recogerlo y hacer eso. ¿Se hará esto en Europa? Lo dudo. Lo dudo. No sé. Algunos amigos en la, de Sensibilidad Socialdemócrata creen que, bueno, Holanda... Podría ser un paso. Bueno, eh, yo tenía mis dudas que por desgracia se están confirmando. Se requiere mucho más de lo que Holanda, el presidente francés, está pidiendo. Mucho más de lo que está pidiendo. ¿Eh? Puede que la situación se esté deteriorando tan rápidamente que la estructura de poder tenga que responder. Y ahí la tercera es salirse del euro. Vamos a ver. Cuando yo hago esa observación ya... A mí en Barcelona se crea un poco de terremoto ahí, en este Navarro de nuevo. Eh, pues miren ustedes, es fundamental que se hable del euro. ¿Por qué? Porque le dije antes, lo último que desea Alemania, la estructura de poder de Alemania, es que España se fuera del euro. Es que la banca alemana tiene 700.000 millones en España. Si sale del euro... Naturalmente, que España no paga esa deuda, me parece lógico. Y los alemanes lo saben. Y mírense el follón que se arma en la banca alemana. Usted, jefe de Estado o presidente del gobierno, tiene que utilizar esa arma. Cuando se sienta con el gobierno alemán o con el establishment de la Troika, haga esa amenaza. Porque si no, usted no tiene nada en la negociación. Bien, pero claro. Para ser creíble tiene que eh, prepararse para salir del euro. Y ahí es donde todo el sistema sería un desastre. Oiga, no, no es que ya estamos en el desastre. La peor alternativa es continuar como estamos. ¿eh? ¿Qué quiere decir? 50% de la juventud no tiene puesto de trabajo. Ustedes están quemando el futuro de este país. No digan que, es un desastre, que, que sea un desastre. Es un desastre. Oiga, pues mire usted, salirse del euro... Tiene que considerarse. Argentina dejó el dólar, la paridad, y en seis meses pudo salir del agujero. Ya sé que no es fácil, pero es que la otra alternativa, que es no hacer nada, es todavía peor. ¿Le explico? Bien, yo les he presentado tres alternativas. Pueden presentarse muchas alternativas, pero les puedo decir que es fundamental que no se acepte esa situación. Y es ahí donde yo quiero hacer un voto a toda la juventud de todas edades de que hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle porque lo que está ocurriendo es totalmente inaceptable. Y tenemos que recordar nuestra propia historia. Fueron las movilizaciones populares que terminaron con aquella dictadura. Pues tenemos ahora una situación de dictadura. Ya sé que parece muy fuerte, pero oiga. Los gobiernos están aplicando medidas que no tienen un mandato popular. ¿Quién le ha dicho al, al señor Rajoy o al señor Zapatero antes que recortara nada? No estaba en su campaña electoral. ¿O quién le ha dicho al señor Mas que recorte? No, nadie está en su programa electoral. Yo me lo he leído todos y ahí no aparece en ninguna parte. Oiga, eh, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no tienen un mandato popular. Uh, tenemos que salir a la calle para recuperar nuestra democracia, una democracia que es muy escasa, muy limitada. La transición nos hizo un producto que es muy deficiente, pero venga, no nos lo debiliten todavía más, nos están robando la democracia. Y es ahí donde yo hago esa invitación, que todas las naciones y todos los pueblos de este país, de esa península, se movilicen porque la gente ya está en la calle. Y en ese aspecto, en una lucha común, para que cada país, nación, pueda decidir por su propio peso, uh, pero tenemos un adversario común. Y es ahí donde yo hago esa invitación a todos a que se sumen a ese proceso. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, profesor Navarro. Yo creo que eh, a la luz de los datos que nos ha podido dar, seguro que hay alguna pregunta, alguna intervención entre el público. Tenemos entre 10 y 12 minutos para poder hacer alguna pregunta directamente. Muchas gracias, profesor Navarro. Evidentemente en una charla no se puede tratar todo y bastante información nos ha dado, pero le quisiera hacer solo esta pregunta. Eh, usted plantea cómo se puede salir de la crisis, pero en una manera que parece indicarnos que hay que volver, por así decir, al crecimiento económico, cuando al mismo tiempo se está hablando de que de esta crisis hay que salir desde otro modelo económico. Es decir, no tenemos que volver a tener dinero para gastar. No tenemos que volver a tenernos que hipotecarnos en horas enormes dedicadas al trabajo con pérdida de lo que es la vida propia, cultural, social, etc. Tenemos que pensar más que en reducir el empleo por, por las vías tradicionales, introduciendo el concepto de que repartiendo trabajo vamos a vivir todos mejor, aunque tengamos quizá menos dinero para gastar. En su información, en su conferencia de hoy, no ha enfocado el tema desde esta manera, ni tenía por qué. Lo que le quiero preguntar es qué piensa usted de esa especie de planteamiento alternativo, verdaderamente, no tanto a las medidas que nos dan para salir de la crisis, como a la manera de vivir hoy día. Si os parece, eh, ¿alguna intervención más? Y, pues. y además, yo soy. Ah, yo soy consciente que hay otro grupo de personas que están en otra sala que me preocuparía eh, que, por estar fuera, no tuviera oportunidad de, de también. Yo hago la propuesta de que escriban unas preguntas que quieran hacerme y me las pasen y poder responderles. Si les parece bien. ¿eh? O sea, que algunos, as, me asumo que me están viendo en otra o, verdad. Pues, eh, compañeros y compañeras, eh, hagan una carta, pasen una nota y me lo pasen. Me sabe muy mal que... A ver, ¿se me oye? Eh, mi pregunta iba en la misma dirección de la primera. Eh, Entonces... Por lo menos algunos datos que nos dicen es que, como vivimos en, en Donosti, o como vivimos en Euskadi, o como vivimos en Europa, para vivir como vivíamos necesitamos cuatro planetas, tres planetas. Entonces, esa idea de incrementar el consumo o mantener el consumo de los hogares no me queda muy claro en un escenario de futuro de, de sostenibilidad del planeta y de nosotros mismos. Que a lo mejor podemos, porque toda la lógica ha sido siempre de acumular. Capital y acumular bienes, y no de, de disfrutar la existencia y de convivir entre nosotros. A la hora de plantear eh, la salida del euro, si en esa amenaza se hiciera real, ¿de qué estamos hablando? ¿Volver a la peseta o monedas locales o.? o, 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 o? Sí, yo quisiera saber eh, si en su opinión eh, estamos viviendo una época en la que, eh, como dijo hace muchos años un periodista argentino que fue asesinado durante la dictadura de Videla, Rodolfo Walsh, estamos viviendo una etapa de miseria planificada por los establishments a los que usted cita. Y también quería preguntarles si en, en esta voracidad que estamos viviendo por parte de, de los gobiernos por suprimir y eliminar el ámbito de lo público de la mayoría de los países, especialmente los periféricos europeos, si la movilización social es la única salida o la mejor salida posible o la mejor alternativa posible como respuesta por parte de, de las clases trabajadoras, las más afectadas. Uh, si es la, la, quizá la medida más acertada o si existen otras de otro tipo. Uh, permítame que... Uh, bueno, les agradezco mucho los comentarios que son uh, muy, muy uh, interesantes y tocan temas claves. Uh, van a tener que invitar aquí de nuevo para poder... Uh, uh, mire... Uh, uh, a raíz de las observaciones, permítame que expanda algunos puntos, eh, porque eh, las limitaciones de tiempo me forzaron a, a enfatizar unos temas más que otros. Pero yo creo que eh, eh, tenemos que darnos cuenta, seguro que ustedes están de acuerdo con ello, que eh, la transformación de la sociedad es o, o un proceso que requiere siempre mucha lucha. Uh, y que en ese aspecto... Uh, aquella estrategia de que el cambio ocurre, uh, uh, gracias. ¿Qué ocurre? Sí, menos. ¿Me han bien detrás. Bien. Aquella estrategia de que el cambio ocurre uh, año a hora d, con la toma del estado en los países de nuestro nivel de desarrollo económico, no, no es probable que ocurra el día uh, de oraje. Uh, y en ese aspecto tiene que ser una constante presión para ir haciendo esos cambios. Fíjense ustedes, les va a sorprender que según la encuesta de valores de la Unión Europea ya casi la mayoría de ciudadanos en Europa están de acuerdo con el principio, sin naturalmente es muy importante, sin indicar quién lo dijo, de que a cada persona según su necesidad y de cada persona según su habilidad. O sea, usted estaría de acuerdo con esa sociedad y dicen que sí bien cuenta, yo creo que lo dicen sinceramente uh, la mayoría de las clases populares uh, uh, por su propia identidad con una clase colectiva uh, dominado es lógico que responda de esta manera pero es que van a quedar sorprendidos en Estados Unidos también se dice así que sí Fíjense qué significa esto. Es decir, que toda la estructura ideológica, el aparato ideológico, ha estado montado para que esto no se cristalice. Bien. Entonces sí, analicemos la bondad o falta de ella por ese criterio, independientemente que se llame lo que se llame. Me explico. Cuando una intervención pública va dedicada a la necesidad definida por la ciudadanía, financiada según la habilidad, es un camino hacia ese proyecto. ¿Me explico? Y desde ese punto de vista, uh, uh, que se haga o deshaga, es si se va en ese camino o no. Y esto puede ocurrir a municipal, a autonómico, a nivel de todo o Estado. Esto es fundamental. Habiendo dicho esto, entonces yo creo que es fundamental que Hay muchas formas de organizar una sociedad. Pero el principio siempre básico es el democrático. Y democracia no es solo votar cada cuatro años. Fíjense ustedes, no sé si han leído mi artículo sobre la señora Cospedal. Es que es extraordinario que esta señora tenga la, la osadía de llamar a estos compañeros y compañeras que se están uh, moviendo los caches que les llamen nazis. Pero es que tienen narices, ¿eh? Eh, vamos a ver, señora Cospedal. Usted está donde está, resultado de un sistema electoral muy poco democrático, en que le permite a la ciudadanía únicamente responder a unas políticas que no tienen legitimidad democrática, porque no estaban en su programa, debido a un proceso electoral en el que su fuerza política y sus antecesores controlaron a aquel Estado y que en el origen de aquel Estado fue el general Franco apoyado por el nazismo alemán. Por favor, no, su incoherencia no llega a este nivel. Uh, usted lo que está haciendo carece de legitimidad democrática y se debe al enorme poder de toda la historia en que el nazismo tuvo un papel muy importante en este país. ¿Eh? Bien. Entonces, democracia no nos votar cada cuatro años en un proceso electoral claramente sesgado y que es poco representativo. Y es la única alternativa que tiene la ciudadanía en este país. Vote cuatro años. No, no. La democracia que tiene otros componentes. En primer lugar, el sistema electoral tiene que ser proporcional. Si fuera proporcional, es probable que la señora Cospedal nos esté el gobierno. Eh, segundo, Hay formas, democracia directa, los referéndums, las formas de participación asamblearia, eso es, el, y enfatizo el aspecto político porque es el clave, ¿Eh? es el clave. El control del Estado es el punto clave y es ahí donde estoy muy de acuerdo con otras formas de expresión en la producción, el bien común, sí, pero es que a no ser que cambien esos estados... Uh, esas experiencias no van a poder reproducirse en niveles de expresión que configuren toda la sociedad. No sé si me explico bien. Como la banca ética, claro que la aplaudo, pero la considero dramáticamente insuficiente. ¿Me explico? Claro que aplaudo la economía de bien común, pero es que a no ser que se toque uh, la relación de poder político y poder económico, no va a poder. Uh, determinar la confederación de aquel país. Y esto es, a mi manera de ver, de una enorme importancia. ¿eh? O sea que desde este punto de vista, la... vamos ahora a hablar del otro tema. Mire, eh, uh, yo estoy muy influenciado por un amigo mío muy íntimo uh, y nuestro, que por cierto quiero aprovechar para presentar a mi esposa que está aquí con nosotros y que le agradezco la bondad de haber venido con nosotros, conmigo. Bien, uh, y tenemos como, teníamos como amigo a Barry Commoner, que era el padre, abuelo del movimiento ecológico progresista de Estados Unidos. Y me enseñó muchas cosas, Barry. Venía a ver con nosotros acá y tal. Y era el fundador del movimiento ecológico en Estados Unidos. Y él le hubiera respondido, como ahora le voy a responder, mire usted, nunca, ni sé que usted no lo hace, pero nunca minimicen la enorme creatividad del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que no acepte el argumento de que los recursos son limitados. Por ejemplo, uh, voces... De, uh, siempre moi bien intencionadas, as cuales por tanto respeto totalmente pero non de todo todo de acuerdo dice es que hai un problema de agua en el mundo Hombre, no fastidie, agua no é eh? uh, si estamos rodeados de agua diga potable pero es que el ser humano puede transformar aquella agua en agua potable ya está ocurriendo que es moi cara bueno veramos Uh, también era muy cara cuando la producción de muchas formas de energía se iniciaron. O sea que, desde ese aspecto, yo no acepto el argumento que siempre tiene un ritintín de maltusiano de que los recursos son limitados. No, es que esos recursos se pueden crear. Mire usted, no hay una falta de energía en el mundo. Hay una limitación del petróleo. Pero hay energía solar. Uh, y no dirán que hay una falta de energía solar. ¿Cuál es el problema? Que el mismo poder económico controla el petróleo, controla la energía solar. Ese es el problema, el poder político. No es que falten recursos. Uh, yo no acepto que haya una limitación de recursos. La enorme creatividad del ser humano que la historia demuestra, póngase usted en la situación, en muchos aspectos, una persona del siglo XIX... Tendría más dificultades para entender el siglo XXI que en una persona de la Edad Media. La Edad Media ya no entendería nada, nada. Pero es que en el siglo XX, fíjese que, oiga, usted puede ir de París a Nueva York en tres horas. Es que eh, el choque, porque este, esa persona entendería algo y por tanto al final no entendería. El otro ya no entiende nada porque no tiene capacidad de entender una persona de la Edad Media el siglo XXI. Pero una persona de, del siglo XIX tiene la capacidad de poder ver dónde deriva unos cambios. Me explico. Ya sé que la respuesta que me darán es que Navarro es un optimista tremendo. Y les admito que sí que lo soy. Es que si no, no estaría aquí. Pero fíjense que tengo evidencia que me apoye. Uh, no hay falta de energía en el mundo. Compañeros y compañeras, no hay falta de sol. Uh, el hecho, ¿quién controla el sol? Es ahí el tema de poder que para mí. Me intranquiliza. Y vamos ahora al tema de la peseta. Vamos a ver. Es un tema complejo, difícil, lo entiendo. Pero hay muchas maneras. Uh, tengo un amigo que le tengo enorme estima, Juan Torres, que les aconsejo que lean todo lo que Juan hace. Uh, y fíjense ustedes que Juan, estamos siempre trabajando, es un placer trabajar con él, yo le él estaría muy elaborando en esto. Hay varias maneras. Una de ellas hacer... una doble moneda. Usted pode utilizar a peseta sin abandonar el euro. De manera que o euro se limita á situación exterior, pero para a economía doméstica utiliza a peseta. Isto pode, o sea, legalmente pode hacerse. Pois pues, oiga, a que se limite, o sea, ya ni siquiera se trata de salirse do euro, pero es que outra moneda que permita toda una serie de situaciones que la pertenencia al euro no nos lo permita. ¿Me explico? O sea que muchas maneras de esa transición. Porque claro, lo que no puede hacer es que un Estado diga, oiga, pues mire, me saldré del euro el próximo año. Pues ya lo fastidiado. Porque todo día, al día siguiente todo el capital se le ha ido. ¿Me explico? Entonces tiene que hacerse de una manera inmediata y que no tiene por qué romperse con el euro, pero sí ganar espacio monetario dentro de aquel país y recupere pues, la peseta o le llame la república, lo que fuera. Pero este país es necesitaría. Porque es que yo les invito a que piensen, lo que seguro que ella lo tiene en mi conciencia, es que lo peor es continuar como estamos. Es que para mí esto es lo, yo no puedo aceptar eso. Bueno, es como yo, millones de españoles, y no digamos de catalana. Eso no se puede aceptar. Lo que hoy está ocurriendo es que además cuenta de que estos recortes se hacen única y exclusivamente para el beneficio de una minoría. Y es que la evidencia de esto es abrumadora. Ese rescate a la banca, ese es el rescate a la banca alemana. Y es que lo dice el asesor económico de la señora Merkel. Eh, perdónenme, léanme, leanme, yo lo cito. ¿Quién lo dice este señor en esa declaración, en este diario, en alemán? No lo dice en este país cuando intenta convencer al Parlamento alemán para que paguen, para que pasen el rescate a la banca uh, española, lo dice muy claramente, es el rescate a la banca alemana. Y se está aquí fastidiando al pueblo de San Sebastián, recortándole todo para que podamos pagar a la banca alemana. Parece uh, extraordinario, pero es así. Miren los datos. Miren los datos. Y es ahí desde el punto de vista que es fíjense la imagen que un país extranjero había uh, invadido este país y impusiera estas políticas. yo no soy contra alemania. yo creo que el obrero vasco tiene más en común con el obrero alemán que no con sus establecimientos en cada país. mire usted lo que estoy diciendo. me explico. ahora el obrero uh, vasco, el obrero catalán, el obrero andaluz, el obrero alemán se tienen que organizar para vencer sus propios estables que hoy están súper aliados. ¿Me explico? Esa es la situación. Creo que hay alguna pregunta de la sala de arriba que viene por escrito. Sí, sí, sí. Gracias, sí. gracias. Es que Ricasco. Y voy a enlazar con lo que acaba de decir, eh, que es la, la unidad de los trabajadores, de la clase trabajadora global, europea y a nivel mundial, algo que se nos ha olvidado y que yo en mi juventud, cuando tenía la edad de mucha gente que he visto que ha venido, joven sobre todo arriba, hay mucha juventud y de lo cual me alegro mucho, y ese recordatorio de la lucha de clases, pues para mí ha sido bueno, pues un aliento de volverme a la juventud, pero es que nos pone de manifiesto... Lo que ha pasado en estos 15 o 20 años de desregulación del neoliberalismo, porque el liberalismo es una ideología. Y la desmovilización que tenemos, porque aunque hayamos salido a la calle y sigamos saliendo a la calle, o sea, no tenemos la suficiente fuerza ideológica de principios y de valores para siendo una mayoría, siendo el 99% frente al 1%, y se ve en términos económicos y en todos los términos, no logremos romper el de del gran poder financiero que es global. Entonces, la lucha. Evidentemente, tiene que ser internacional, recuperar el proletario. Si hablo de Lenin, me van a chillar aquí muchos jóvenes, pero bueno, eh, en el sentido de que eh, falta una llamada a la ideología. O sea, salir a la calle, ¿con qué organización, con qué objetivos, con qué principios? ¿Con qué, con, qué, ¿Con qué? Además, ya no valen las luchas de, de una fábrica, porque hay competencias entre las multinacionales. Estamos compitiendo en la universidad, estamos compitiendo porque es la competitividad lo que marca la Merkel. Incluso las empresas, a nivel de movimiento obrero, competimos la fábrica de la SEA contra la fábrica de Bruselas. Entonces, es fundamental la lucha global contra el neoliberalismo, contra la ideología dominante global. Y el problema es cómo, qué hacer. Y remito... A una frase que decía el camarada Lenin, perdonar, camarada Lenin, porque desgraciadamente se cayó el bloque soviético, no en cuanto al estalinismo, sino en cuanto a que había otro modelo económico y otro pensamiento y otra ideología. Y eso es lo que hay que recuperar, porque de pensamiento único, neoliberalismo, globalización, para ellos no. Y termino diciendo que sí podemos, como lo están haciendo la plataforma Antidesahucios. Es que ricasco. Esta sería, esta sería la última intervención y ya damos Pues es que no creo que fuera la pregunta, ¿no? Era más Bueno, lo que sí que me permitirá, pero yo supongo que hay más preguntas arriba, ¿no? O es usted la única pregunta que Pero uh, los compañeros y compañeras de... Ah, bueno, pues... Eh, bien, bien, bien. Eh. No, yo creo que, eh, eh, elaborando en ese punto, eh, eh, teniendo gran simpatía con la postura que usted expresa, eh, yo le animo a que redefina la, no solo la terminología, sino también la conceptualización. Porque es cierto que el obrero alemán y el obrero vasco tienen mucho en común, pero es que el obrero vasco puede hacer mucho ya en este país. Lo digo porque, mire usted, uh, uh, yo ya tenía muchos años y en los años 50 uh, uh, yo estaba ahí de estudiante en Barcelona en la lucha antifascista, y los compañeros tosquistas, que siempre les tengo gran estima, me decían, es que, Vicenza, a no sé que haya una revolución mundial, no se puede hacer nada aquí. Hombre, pues nos ha fastidiado. Eh, luego, más tarde, y ha sido siempre una especie de globalismo. Es que a no ser que cambie toda Europa, no se puede hacer nada en España. Oiga, pero yo ya estoy un poco cansado de ese globalismo. Eh, y es que además se puede hacer muchísimo en Cataluña. El señor Mas puede hacer muchas cosas diferentes de las que hace. Eh, y supongo que el, país, el gobierno vasco también. Eh, y es fundamental que no se supedite toda la lucha internacional. No, no. Naturalmente que hai que establecer estas alianzas uh, e que hai que establecer unha huelga general a nivel de Europa totalmente, pero non vemos nunca, porque a veces la extrapolación e el globalismo diluye la lucha local uh, uh, y depende la calidad de vida puede depender de quien goberne el municipio de quien gobierne en, en la autonomía quien gobierne el el país y la nación vasca es fundamental que se recupere esa idea porque es que si no con la idea global eh, eh qué pasa mientras aquí aquí además mientras tanto. Entonces, eh la evidencia también es abrumadora. Eh, nosotros cuando hablamos de hay alternativas, hablamos de todos niveles, ¿eh? O sea, que es ahí donde yo creo que es fundamental. El otro es que La vía leninista, con la estima que tengo a la compañera, ha sido exitosa a nivel internacional en algunos mundos y yo he colaborado en aquellas experiencias, pero no creo que esa vía leninista pueda suceder en España o en la vía europea. Y esto no es lo que estaba diciendo indirectamente, no es el día de Orache, es el constante proceso. cuando el municipio de San Sebastián toma la decisión en favor de las necesidades y pagado por, según las habilidades, está contribuyendo a este proyecto. ¿Me explico? Uh, y cuando el gobierno más está recortando para privatizar, para beneficiar los grupos económicos, está destruyendo este proyecto. ¿Me explico? Este se construye constantemente en la vida cotidiana y es ahí donde quiero enfatizar la enorme importancia. Y es ahí donde es importante que la lucha también sea a nivel local, no solo a nivel europeo. Yo, francamente, uno de los elementos de mayor frustración es la enorme pasividad de la izquierda en este país. Yo ya estoy cansado de las críticas, o oh, que esté este partido, o que esté este sindicato. ¿Y usted qué jorba hace? Usted, usted, ¿qué hace? Porque es que es abrumador la pasividad. Mire usted, uh, yo en Cataluña soy conocido y no una persona muy grata para la estructura de poder, por razones que usted es seguro que entiende. Bien, uh, y uh, no tengo acceso a los medios. En este país uh, hay una dictadura mediática brutal. Bien, pero yo voy, mire usted, les pongo aquí el. Yo cuando volví del exilio, lo último que pensaba que haría es lo que estoy haciendo. Pero cuando vi la enorme avalancha ideológica sin respuesta, pues ahí cada día yo publico un artículo, me voy a la cama a las dos de madrugada, mi esposa está más que harta de este esposo y continúo ahí haciendo mi labor por este país. O proviene de información, lean artículos míos, no, no es nada retórico, es información, mire usted, le están recortando y esa es esa alternativa de incluso dentro de este sistema. Y esto es fundamental utilicen eso en su lucha ideológica. Eh, uh, porque el sistema se reproduce no solo por represión, eh, uh, sino por la reproducción de la ideología. Y es fundamental el conocimiento. Porque es que si no la gente se lo cree que no hay alternativas. Y de ahí que el sistema no se siente muy poderoso en contra de lo que ustedes creen. Si se sientan poderosos, encantados de tener a un Juan Torres, a un Vicente Navarro en la televisión y tal. Pero es que no se encuentran seguros. Yo soy consciente de que no se encuentran seguros. Tienen miedo ellos también. Porque si la gente se moviliza, saben que tienen los días contados. Y es fundamental que la gente se movilice. Bien, entonces, en, una, en un acto de televisión, los sindicatos me invitan a leer el manifiesto. De, y luego insisten que tengo que hablar. Yo no quería, pero voy. Y hay un, uh, un que se llama Manuel, Manuel Fuentes, Manuel Fuentes uh, y que llega a una situación en la que, como era esperar, la derecha catalana, la situación de los recortes, y yo digo, mira ustedes, que me hacen las preguntas ya tan predecibles que es incluso aburrido, ¿verdad? ¿Por qué no me hace otro tipo de preguntas? ¿Por qué es dónde hay que recortar? ¿Por qué no me hace dónde, dónde consigo el dinero? Y lo puedo decir. Usted está aquí cobrando 900.000 euros al año. Mire, no estaría más que pagar más impuestos. Bueno, esto en directo. Bien. Uh, y, claro, este señor ya predeciblemente comenzó a insultarme. Pues mire usted, en menos de una hora, uh, TV3 recibió 80.000 llamadas. Yo agradezco al pueblo catalán que si yo ofendido que me trataran de esta manera ¿Eh? oiga uh, inmediatamente uh, uh, pidió perdón al pueblo, perdón a la ciudadanía ¿eh? y querían yo que fuera ahí inmediatamente al día siguiente día eh, que se fueran a freír espárragos y no ha ido más a aquel programa uh, fíjense entonces que en ese aspecto qué pasa oiga si ustedes van y oyen uh, uh, la reproducción ideológica en las tertulias, yo le ruego que por favor, movilícense, cojan el teléfono y, y le diga, siempre, nunca sin insultar. Pero oiga, usted eh, está equivocado. Eh, yo unas cosas que puse en mi blog es una eh, frase que utilizó una persona castellana a la, a, a la radio, como era en directo, y, y le dijo con toda amabilidad, oiga, usted, eh, señor periodista, usted está pagado por nosotros. Usted es consciente que es un servidor público y usted está mintiendo. Usted lo sabe, ¿verdad?, que está mintiendo. Esto en directo. Es eso lo que la ciudadanía tiene que hacer. Muévanse. Llamen a la televisión. Uh, de, aplaudo a, a, a estos compañeros que van ahí delante de los políticos. Tenían que ir delante de los periodistas, de los propietarios de la prensa, porque aquí el punto clave de la democracia en este país es el Estado y los medios de desinformación. Esa es entonces, ya, por favor, no critique, no es que este partido y usted, que joroba, hace. Y con eso me despido. Muchas, Muchas gracias. gracias.